The following is a special presentation of the World Baseball Classic. It's a new day on the international landscape. Base hit in the left field. Por primera vez desde el 2017, cuando Estados Unidos y Puerto Rico se dieron un duelazo en el Cerro Azul por el título del Clásico Mundial de Béisbol, estamos de regreso. Estamos en Taichung, Taiwán, el estadio internacional para un juego con sabor internacional, Cuba contra Holanda. Y regresamos, amigos, a este tremendo torneo donde la verdad hemos estado esperando el 2021. Obviamente ustedes saben muy bien qué fue lo que ocurrió en el 2021 que marginó al World Baseball Classic del mundo debido a la pandemia. Pero ya estamos de regreso y estamos ahora más, vamos a decir, con más expansión de talento, más equipos representando a sus países. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Adrián García Márquez al lado de Edgar González Sabín. Y ahora, mi Edgar, hablando precisamente poco a poco lo que vamos a agarrar el día de hoy. Obviamente tenemos a Cuba contra Holanda, jugadores Grandes Ligas representando a Cuba por primera vez. Tenemos a los holandeses que vienen encabezados por gente como Xander Bogaerts, Etre Jerkson, Profar, un sabor de los Padres ahí. Pero en realidad, Edgar, este torneo, bien recibido, los jugadores han estado ansiosos por volver aquí. Pues primero que nada, emocionado de que vuelva el béisbol, de que estemos otra vez en estudio, estamos viendo los juegos, estamos en Fox otra vez con los juegos de béisbol, y qué tremendo torneo del WBC. Uno de mis torneos favoritos, una de mis participaciones favoritas cuando jugué para México, cuando estuve de manager para México, fue algo que... pues representas a todo tu país, y es algo tan bonito que todos los jugadores están tienen la experiencia ahorita de tener esto. Entonces vas a ver mucha energía y el juego de béisbol va a estar increíble e impresionante. Y Cuba contra Holanda, tremendo, como dices, Grandes Ligas en los dos lados, un line-up de Holanda que va a impresionar cuando lo veas, ese line-up. O sea, exacto, que el picheo es lo que va a hacer la diferencia en estos juegos.